Buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche queremos conocer los avances y principalmente el estatus actual de las negociaciones, de los acuerdos y negociaciones que se están trabajando entre la República Dominicana y Haití. La verdad es que a veces nos preguntamos cuál será el alcance de estas negociaciones de que hablamos entre ambos países, el alcance en materia migratoria, el alcance en el comercio, en la agricultura, en el cuidado del medio ambiente que tanto nos importa porque compartimos una isla, el alcance en aduanas que también nos interesa muchísimo ahora que después del terremoto de Haití sus puertos han quedado destruidos, el alcance en cuanto al narcotráfico porque sabemos que por ahí también entra mucha cantidad de droga al país, pues ¿hasta qué punto se están trabajando todos estos aspectos en conjunto y hay una verdadera intención política, tanto de la República Dominicana como de Haití, de llegar a resoluciones importantes en todos estos aspectos? Quisiéramos saber, pues, cómo ha avanzado específicamente el Plan Nacional de Regulación de la Migración Indocumentada a nuestro país, porque de nada nos vale decidir qué se va a hacer con los haitianos que están aquí indocumentados y sigue pues entrando la migración haitiana sin ninguna regulación. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los avances importantes y cuáles son las trabas? ¿Cuáles son las trabas en cuanto a esta normalización de esta migración que tanto necesitamos? ¿Y cuáles son las trabas en la legalización de los ciudadanos que se encuentran indocumentados en nuestro país y se encuentran en una especie de limbo que indudablemente les afecta en el desenvolvimiento de sus vidas? Bueno, pero para conversar sobre este tema, hemos invitado esta noche al licenciado Manuel Ramón Vázquez Perrota, jurista dominicano muy destacado, es abogado especialista en materia constitucional y autor de varios libros de derecho informático. La verdad es que vamos también a presentar que Manuel Ramón es el presidente del Movimiento Acción Trinitaria MAT, por sus siglas, que es una organización nacional que se presenta como una opción patriótica que surge de la necesidad de que ciudadanos valiosos presenten propuestas para el desarrollo en la República Dominicana. Yo creo que esta es una iniciativa que hay que saludar y aplaudir porque necesitamos personas comprometidas con una hoja de servicio como ha sido la de Manuel Ramón, que se preocupen por qué va a pasar política y socialmente en este país en los próximos años. Manuel Ramón, bienvenido a Entre Puntos. Qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno que podemos decir que tú estás al frente de este movimiento MAT con miras y deseos de hacer planteamientos desde el punto de vista jurista y constitucional, como tú siempre lo has venido haciendo en los últimos años, y también ahora desde el punto de vista social. Creo que esto es sumamente importante y como siempre he invitado a los televidentes que están en su casa a que se integren a lo que es la voz del pueblo, la voz social, la voz de reclamación y de aprobación de las cosas que vemos que suceden en nuestro país. La verdad es que me alegro bastante porque yo creo que nos estamos integrando todo, las redes sociales son parte importante también de lo que se llama esta integración, no solamente en nuestro país donde ha habido logros por esta suma de todos y en otros países, incluso hasta en el Medio Oriente, como hemos visto, cómo se han ayudado a cambiar gobiernos y regímenes por medio de la participación social de todos. Manuel Ramón, esta noche, Manuel Ramón,
Muy buenas noches, Mónica, y muchas gracias por tu cordial invitación. Qué bueno tenerte y qué bueno poderte presentar con este movimiento más. Hermano Ramón, el tema que nos ocupa esta noche es justamente, vamos a decir, el resultado de lo que ha sido esta sentencia constitucional de la que tanto se ha hablado. Incluso en este mismo programa lo hemos hablado. Sabemos que el pueblo dominicano está casi todo de acuerdo en lo perjudicial que resulta esta migración informal sin ninguna ley de haitianos hacia la República Dominicana, porque no solamente nos hace daño a nosotros como país, sino que facilita lo que es que ellos se instalen en un país sin una documentación que los avale para su trabajo, para sus hijos y de todo, de manera que va en dos vías, no solamente es perjudicial para nuestro país, sino para ellos propios. Entonces, además, hemos visto que los últimos meses, casi el último año completo, que hemos tenido también problemas con Haití en cuanto al comercio. Se han visto trabas, que no estamos muy, muy seguros los ciudadanos de por qué han sido, porque al final no se ha aclarado. Entonces, quisiéramos saber hasta qué punto estamos realmente haciendo un conversatorio entre el gobierno de Haití y el gobierno dominicano que se desarrollará y concluirá en unas leyes beneficiosas para los dos países. Yo quisiera que tú me dieras tu opinión en cuanto a la sentencia constitucional, en cuanto a las preocupaciones que existen de si habrá deportaciones después de estas, de personas que tienen muchas décadas en el país y que han nacido por generaciones, es una preocupación que se tiene válida, y también yo diría que son dos preocupaciones, esa de las deportaciones y la segunda, y la más importante incluso, es que no se está haciendo nada para parar creo que la sentencia constitucional no apunta claramente cómo se paralizará o regularizará esta afluencia de documentados ilegales de parte de Haití. Entonces quisiera que tú comenzaras en ese tenor, Manuel Ramón, y nos dijeras desde el punto de vista jurídico y social tus opiniones. Pues fíjate, el tema que centra la atención nacional e internacional de todos estos meses desde la salida de la sentencia 168-13 con motivo de un proceso llevado por la señora Julianne de Guispierre, que inició todo el fenómeno que nos tiene a todos involucrados en un tema que lo debíamos de agenda nacional desde hacía muchos años atrás, décadas diría yo. Es un tema que ambos países, por una razón o por otra, no habían abordado de una manera organizada, de una manera lógica, desde un abordamiento jurídico, y bueno, estalla con una situación no de hecho, porque es un proceso jurídico, se da en medio de un proceso jurídico, pero en definitiva ya se toma el momento ya para abordar el tema con la sensatez, con la juridicidad que debe ser tomado en cuenta. Entonces, fíjate, ante todo creo que lo más importante es analizar la fuente del conflicto, que ha sido esta sentencia 168-13, que tanto se ha dicho a nivel internacional, de que si genera un abuso, que si genera una situación de apatridia, de que si por ejemplo, tuvo un carácter retroactivo. Sí, eso preocupa mucho. Eso preocupa mucho porque, fíjate, inclusive en mi condición de consejero del Inter-American Bar, de la Federación Interamericana de Abogados, a la cual pertenezco durante ya más de 14 años y tengo más de 8 siendo consejero, o sea, miembro del consejo, tengo una silla en el Consejo de la Federación Interamericana de Abogados, que agrupa a la Abogacía de América, desde el Paso de Bering hasta Cabo de Hornos, sí, incluyendo ya a España por una petición especial.
y con la cual me reúno anualmente, no solamente con los miembros de ese Inter-American Bar, sino con abogados de todas partes del mundo que, entonces, aprovechando la asamblea y el congreso anual, pues se dan cita en los diferentes países donde celebramos estas reuniones para tener interacción con los abogados americanos. Entonces, ahí tenemos abogados de Europa, Asia, África y Oceanía. O sea, un escenario amplísimo. Súper amplio. Entonces, ¿qué sucede? El tema de Estado de Derecho es un tema central nuestro. Y no solamente por el caso de República Dominicana y Haití, sino por el caso de cualquier país del mundo. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con que se transgreda esos derechos fundamentales que tienen las personas en una convivencia pacífica y en lo que se refiere al ejercicio lógico de sus prerrogativas. Ahora bien, dentro de ese orden mundial existe un concepto hiperimportante, que es el de soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Es ese respeto de igual a igual que se le debe tener a cualquier país, a todo país, no importa que sea económicamente superior a otro, que en dimensión geográfica supere con creces a otro. Es una relación, como se dice en derecho internacional público, par in paribus, igual entre iguales. Entonces, partiendo de esa premisa de que no estamos considerando que estamos analizando una crisis entre países desiguales, porque este es más pobre, porque este tiene más recursos. No, dos países que tienen un conflicto. En definitiva, el tema migratorio, yo quisiera eso, que el pueblo dominicano de corazón lo entienda para que no se preocupe más de que si lo hemos hecho mal o hemos cometido un abuso. República Dominicana, los temas de soberanía y principalmente, más que todo, de migración, son temas de soberanía nacional, en los cuales cada país se da sus propias leyes, sus propias reglamentaciones. Y así como aquí, por ejemplo, la nacionalidad se maneja de una manera, no se maneja igual, por ejemplo, en Estados Unidos, ni en México, ni en Canadá, ni en Francia, ni en Inglaterra. Nosotros no nos inmiscuimos en la política migratoria de ningún país. No la criticamos, por lo menos de manera denostativa. Podemos hacer un análisis, pero inclusive los abogados tenemos el uso del derecho comparado para analizar cuáles son las vertientes jurídicas de cada país. Bueno, pues señores, República Dominicana, que se formó un 27 de febrero de 1844, tomó y tuvo su primera constitución el 6 de noviembre de ese mismo año, tomó una decisión soberana, independiente, en la cual, al igual que esos países que he mencionado, nadie puede inmiscuirse. No lo estoy diciendo de manera cáustica, hiriente. No. Es que eso es lo bonito del derecho internacional. Eso es lo bonito de la relación entre la comunidad internacional, de que hay que respetar las decisiones de cómo cada nación desea vivir su vida. Nosotros no nos podemos meter con los peruanos y decirle a los peruanos, no, pero ustedes están equivocados en esto, o a los chilenos. No, cada quien, cada país decide su forma de vivir. Y nosotros, de manera libre, independiente y soberana, al igual que todos los países del mundo, tomamos la decisión de quiénes iban a ser nuestros consocios. La República Dominicana es una corporación que se nutre de una nación que toma su decisión. ¿Quiénes van a ser sus iguales? ¿Quiénes van a ser las personas que vamos a conformar esa nación dominicana que se va a convertir en Estado dominicano, que entonces necesita un gobierno de la nación dominicana? Entonces, teniendo eso claro, no se ha cometido ningún abuso porque ha sido una decisión soberana de nuestro país. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con su sentencia 168-13 no ha sido inventar una regla de derecho, porque no puede hacerlo. Aún, yo siempre lo he dicho, lo comenté desde el año 2008, cuando se comenzó a hablar de esta nueva instancia
constitucional de la creación del Tribunal Constitucional, que terminó ya instaurado con la Constitución del 26 de enero del 2010, lo decía no en el sentido de advertencia, sino de que República Dominicana tuviera la plena conciencia de lo que estaba creando. El Tribunal Constitucional, le guste al que no le guste, es el primer poder de la nación. Ya no es el poder ejecutivo, y lo digo con todo el peso académico que pueda tener de mis más de 25 años de ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional tiene como misión constitucional el primero salvaguardar la Constitución, es la entidad encargada de verificar que todos los demás poderes en sus ejecutorias se avengan estrictamente a lo dictado por la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Tribunal Constitucional analiza la situación de la señora de Guispierre, no se inventa un capítulo ni un artículo constitucional, sino que aplica la Constitución en lo que se refiere a la situación muy particular de esa señora. Entonces, ante todo eso, de que no piensen que el Tribunal Constitucional ha creado una regla de derecho. No, el Tribunal Constitucional aplicó los artículos constitucionales referentes a la nacionalidad. Entonces, ¿qué sucede? Hay un punto que, ya salvada esa situación, ya dejando a la República más tranquila en cuanto habremos cometido un error. No. El Tribunal Constitucional aplica la Constitución, y entonces ahora vamos a analizar lo que se refiere a la discusión de si ha tenido un carácter retroactivo, claro, la decisión, si se van a deportar y este tipo de cosas. Nos vamos a ir a la pausa, Manuel Ramón. ¿Cómo no? Aprovechando este cambio, para que tú nos expliques esa parte, porque nos interesa mucho saber y entender desmenuzada lo que va a pasar a partir de la sentencia constitucional, para que después las personas no puedan estar diciendo que no conocían, claro, esa parte. No, vamos a hacer un análisis histórico, social y político. Van a ver cómo se imbrica todo esto. Pues volvemos, no se vaya. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Nunca descalzo, vaya a caminar. El piso está frío y se va a pasmar. No coja sereno que no hay necesidad. Ni viento en la loma que se va a apretar. Si algún día le dicen vamos a caminar, mamá, nunca lo haga, que solo es de confiar.
Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS PALIC. Protege tu salud. Al mencionar las señoritas de Aviñón, nos referimos muy probablemente a la pintura más importante del siglo XX. El gran logro del Renacimiento fue la perspectiva, el hecho de vendernos la ilusión de que hay tres dimensiones en un lienzo plano, mientras que Picasso, en esta paradigmática obra, representa sobre la tela cuatro dimensiones al incluir el tiempo, cuando las figuras aparecen de frente y de perfil, de pecho y espaldas, a la vez que se hubiesen tenido varios momentos en la misma imagen. Las señoritas de Aviñón, que de paso ni son señoritas ni son de Aviñón, sino prostitutas de la calle Avino, que ofrecen sus supuestos encantos, son la síntesis de muchos referentes pasados. Los rostros alargados del Greco, los ojos de los bustos del arte celtíbero, las máscaras africanas que Picasso conoció en el Museo del Trocadero y las bañistas de Cézanne en la magia compositiva con que se agrupan. El cubismo, sea sintético o analítico, no es otra cosa que la representación de la cuarta dimensión en la pintura, y esta obra, la primera expresión adrede del movimiento y el inicio de una nueva era en la pintura, donde el cráneo del artista construye una nueva realidad. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, Salón y Maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, Salón y Maquillaje. Bueno, como Manuel Ramón Vázquez Perrota ha explicado, esta sentencia constitucional ha sido producto de una situación específica. Ha surgido por esto y ese es su contexto, pero al mismo tiempo menciono que qué pena que el país no haya tomado pues la situación en sus manos durante tantos años y haya permitido una migración ilegal donde quizás había beneficios colaterales como aprovechar una mano de obra más barata, como se dice que era antes, porque no creo que en este momento la mano de obra haitiana sea más barata, ni en la construcción, ni en otros rubros, ni en otros aspectos, porque es lo mismo que se le paga a un trabajador. Yo que trabajé como arquitecta varios años en construcción, yo le pagaba todo lo mismo. Así yo no es. Le pagaba por ser haitiano, al que me hacía la zanja. Y dicen que, bueno, que los dominicanos no quieren hacer ese tipo de trabajo. Yo tenía variados. Yo tenía entre las personas que me hacían zanja, muchachos haitianos que eran, por cierto, muy buenos, y muchachos dominicanos que eran muy buenos también. Yo no salía a buscar un dominicano o un haitiano, yo simplemente contrataba a los que venían, y venían variados, y así se les pagaba lo mismo. O sea, no, creo que CODIA, no es excusa. De hecho, el CODIA tiene su tarifa para cada tipo de obrero, y eso se respeta. De hecho, inclusive los tribunales dominicanos, hay que a mí me consta, en materia laboral, hiperprotegen, bueno, no hiperprotegen, protegen, hacen lo que tienen que hacer, y no, sin distinción de nacionalidad. Yo te voy a decir una cosa, Manuel Ramón, yo que trabajé muchos años en construcción como arquitecta, por lo menos mi experiencia es que ningún haitiano iba a permitir que él se le pagara menos que un dominicano. No, ellos son muy porque celosos, bastante celosos que son, y con su dinero tú le tienes que pagar no creo que ningún trabajador haitiano te permita eso, porque su boca, por cierto, la tiene muy bien puesta. O sea, una vez se quejan. Y saben exigir sus derechos. Exigen más que los dominicanos, esa fue mi experiencia. Ya lo creo, O sea que, En ese sentido, o sea, la acusación de discriminación es totalmente infundada. De hecho, la cantidad de dinero que nosotros gastamos anualmente simplemente en materia de salud, claro, es en el orden multimillonario de 5.300 millones de pesos en materia de salud, educación. O sea, aquí, por ejemplo, no se le discrimina a los niños que asisten a la escuela, no se le pregunta cuál es su procedencia ni nada por el estilo. O sea que hay mucha desinformación, y de eso sí yo le digo a la República que tenemos que
tenemos realmente que cuidarnos, porque miren, yo que asisto anualmente, como le digo, yo viajo en diferentes índoles de carácter profesional, pero hago mucho énfasis cuando voy a estos congresos, porque ahí se reúnen abogados de toda parte del mundo y preguntan qué está pasando en tu país, pero yo le pregunto a ellos qué pasa en sus países. Y lo he dicho muchas veces en mi espacio de radio los jueves a las 9 de la mañana en el programa de Teo, Veras. Lo he dicho mucho que los demás países tienen su agenda. República Dominicana, estamos de acuerdo en lo que es lo bonito de la confraternidad mundial, el acercamiento de los países. Eso es precioso. Yo soy el primer en pensar en el ideal de un mundo unido y todo lo demás. Pero si les digo algo, nosotros estamos en medio de una carrera y nosotros no vamos adelante. O sea, cada país de esto tiene su agenda. Entonces, cuando nos damos el abrazo, cuando hablamos de nuestros respectivos países, de nuestras realidades, cada persona, cada profesional, algunos de ellos o muchos de ellos son funcionarios de gobiernos de diferentes países, se retiran a hacer sus informes y a hacer su tarea. Claro. Entonces, el problema, vamos a dejar de llamarle el problema haitiano. La situación haitiana es que República Dominicana económicamente no se va a hacer cargo. Óiganme bien, no es que no nos podemos, es que no nos vamos a hacer cargo de la situación. Es un imposible. Eso es tirar por el suelo los anhelos y las esperanzas de todo el pueblo dominicano, y los que más me preocupan son los más pobres. Claro. O sea, la clase rica va a sufrir, la clase media va a desaparecer, pero la clase pobre que ya no tiene salida, que ya no tiene hacia dónde recurrir, se va a empeorar su situación. Por ejemplo, porque, Mónica, y es importante esto. Óyeme, es una sumatoria algebraica. Pobres más pobres, ¿qué te da? Pobrísimo. Entonces, paupérrimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es imposible pensar que por alguna razón nosotros nos hagamos cargo de esa situación. Es inhumano, inclusive. Entonces, lo que se necesita real y efectivamente, y ya estoy aquí hablando como tal vez, o ya estoy hablando como el presidente del Movimiento de Acción Trinitaria, que esto de Movimiento de Acción Trinitaria no lo vean como una cuestión de ultraderecha rancia, que intensa y que maltrata. No. No, es de sentimiento puro nacional y al revés, de con toda la prudencia, toda la nobleza con que este pueblo nació, es traer de nuevo esos valores y ser proactivos lanzar ideas realmente de desarrollo para el progreso del país. Entonces, miren, señores, la salida a esta situación es ya una concertación de naciones que, en definitiva, una fórmula hasta ahora fallida, que ha sido el Estado haitiano, buscarle una salida concertada. No puede ser endilgado el problema a un solo país, máxime a un país pobre, porque aunque a mí ya me va cansando la cosa de tantos años de decir que somos país pobre, pero lo somos, Entonces, esto ya hay que ir saliendo de ese discurso, que este es un país pobre, que este es un país pobre. Ya, miren, nosotros podemos, ya esto, aquello de tierra, capital y trabajo, ya no es tanto así, O sea, lo demostró el Japón, que es un archipiélago, lo demostró Taiwán. Taiwán es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo, que tiene un área geográfica menor que la nuestra. Claro. Y Taiwán solo es una potencia económica. Entonces, se puede. Este país, con toda la maravilla de tener a hora y 45 minutos en avión,
un mercado de 300 millones de habitantes y nunca nos hemos puesto de acuerdo para satisfacer a ese mercado. Y tenemos a toda una Latinoamérica que necesita de todo y nunca nos hemos puesto de acuerdo como para hacer las cosas ya con un carácter y con un criterio masivo. Les reitero, todo es muy bonito, la confraternidad, pero estamos en una carrera y no la estamos ganando, ni siquiera somos de los delanteros. Uh-huh. Entonces yo creo que ya la República Dominicana tiene que comenzar a sintonizarse en que no, aquí las empresas no pueden estar quebrando, por ejemplo. O sea, el hecho de que uno se entere de que tal empresa cerró o tal como empresa está yendo le mal. Pasa. Señores, acuérdense lo que es un capítulo 11 en los Estados Unidos. Uh-huh. El gobierno se mete en la empresa y la para, uh-huh. la endereza, le busca todas las vueltas posibles, uh-huh, para que esa empresa no desaparezca. Claro, porque son puestos de trabajo, claro, son entradas para el gobierno, claro, en cuestiones fiscales. Manuel, claro, Ramón, no y tenemos que ir a la pausa, pero qué bueno que tú tocaste este punto. Una vez, no recuerdo quién decía que si yo tuviera 8 hijos y no tuviera con qué pagarle el colegio, no tuviera con qué comprarle los uniformes, y pasaran 8 más por el frente, si yo sería mejor o peor si yo pongo los 8 ajenos también. Yo creo que habrá opiniones distintas, pero cuando uno tiene sus hijos, señores, uno quiere darle lo mejor. Claro. Y la verdad es que hasta para tener otro, uno lo piensa cuando el otro no ha llegado, pues yo no quiero quitarle al que está por darle a uno que todavía no conozco. Son cuestiones de lo de uno, como así sentimos a los que son los dominicanos. Justamente cuando me maquillaba en el camerino, alguno de los muchachos entró y decía que en los hospitales no están dando las medicinas, que a veces no hay de las medicinas, claro, cuando se enferman y van al hospital, que se supone que ya sí se les da. Entonces yo pregunto, con tanta gente, con tantos inmigrantes que se atienden también, ¿esto no va en detrimento de los más pobres? Yo no estoy diciendo nada definitivo. Yo sé que es un problema a estudiar. Yo sé que es un problema que es pues escalofriante y es complejo, pero tampoco podemos echarnos a las espaldas. Un problema que no es el nuestro, ¿verdad? Nos vamos a la pausa, volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En WIN Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en internet, televisión y telefonía. Porque en WIN Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. WIN Telecom. Siente tu libertad. Raya y gana con los nuevos rayaditos de Leisa. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 1.200.000 pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, dominó, ruleta y mina de oro. Leisa, tu única loto. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS PALI. Protege tu salud.
como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el PhD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Esta noche nos acompaña el licenciado Manuel Ramón Vázquez Perrota y hablamos sobre la sentencia constitucional 168-13 sobre la migración haitiana. Manuel Ramón, hablábamos en el segmento anterior sobre la posible o no retroactividad de la ley y la conveniencia o no de que esto pase, y tú nos explicabas. Sí, mira, antes de abordar ese punto, tú dejaste, creo que una imagen muy importante en los televidentes, y fue la cuestión de la responsabilidad o no con el tema del asunto haitiano. Y yo te completo la idea dándote una respuesta. Mira, si un padre descuida a sus hijos para atender a otra persona, yo creo que ni a Dios le gusta eso. La primera obligación de un padre es con sus hijos. Y después que tú tienes, y con su cónyuge, después que tú tienes tu familia nivelada, entonces tú puedes comenzar a hacer cosas y debes comenzar a hacerlas. Entonces, ese tema es un tema humano y es complejo, ¿eh? Porque los vamos a dejar a su suerte. No, son seres humanos que podrían darnos la mayor oportunidad de bonomía, de buen proceder, que pueda tener hombre alguno, que es la ayuda a los demás. Entonces, dejarlos a su propia suerte, no, eso no. Pero primero atendemos República Dominicana, la estabilizamos y seguimos ayudando. E incluso que como vecinos, claro, nos pueden ayudar ellos también a claro nosotros, que de sí. Hecho lo hacen porque eso, el comercio. Y hay que verlo de esa manera. Claro, claro. Entonces, fíjate, el tema de la retroactividad en cuanto a la decisión o no. Fíjate, es muy importante que se... Hay un, en derecho, los abogados lo saben y van a estar de acuerdo, en lo que se llama el conflicto de la ley en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿qué sucede? La señora de Guispierre, porque estamos hablando, tengo que referirme a ella porque es la sentencia 168-13, que se refiere al caso de ella, nació en el año de 1984. Entonces, para establecer correctamente ¿cuál es la regla de y el fenómeno de su declaración se da en ese año cuando ella nace? Sí. Entonces, cuando lo que se refiere a su nacionalidad, o sea, la nacionalidad es un derecho inmanente. Una persona nace y ya obtiene una nacionalidad. Eso es lo que se llama un derecho inmanente, nace con la persona. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Cuál era la legislación? ¿Cuál era la regla de derecho que regía para ese año de 1984 cuando esta persona nació? Entonces, esa es la regla de derecho que hay que aplicar para la situación de su nacionalidad. Claro. En ese año de 1984 regía la Constitución haitiana de 1983 en Haití y la Constitución Dominicana de 1966, que no había sido variada todavía. Entonces, ¿qué sucede? En el momento que ella nace, 1984, estas son las dos constituciones que están vigentes. ¿Y qué dice cada constitución de esta? La dominicana, que todavía lo dice, dice que son dominicanos todos los nacidos en la República Dominicana, con excepción, entonces ahí vienen... No se preocupen, República Dominicana, porque diga todos los nacidos, porque el constitucionalista y la nación dominicana tiene el derecho
para establecer reglas y para establecer excepciones. O sea, que no se detengan ahí, por favor. Son dominicanos, todos nacidos en la República Dominicana, con excepción. Entonces, estos que yo voy a decir no son dominicanos, los hijos de diplomáticos radicados en el país, y los hijos de personas en tránsito, que se encuentren en una situación de tránsito en el país. Eso decía en ese momento. Ahora se ha ampliado en la Constitución del 2010 algo que se suponía que estaba incluido en el concepto de persona en tránsito, ahora lo pone más claro para no tener que discutir la situación y avanza hacia las personas que se encuentran con un carácter indocumentado de manera ilegal en la República Dominicana. Fíjate, Manuel Ramón, pero déjame decirte, los que están en pro y los que están en contra, unos dicen que en tránsito no puede ser porque no saben ni si se van ni si pero no se van. Pero déjame terminar esto. Fíjate que te va a quedar bien claro. ¿Qué sucede? Que vamos a la Constitución haitiana, porque es que ha nacido una persona definitiva de dos padres haitianos en el terreno dominicano. Sí. Entonces, ¿qué decía la Constitución que regía en ese momento en Haití? El artículo 11 de esa Constitución de 1983 establecía claramente que son haitianos todos los hijos de haitianos nacidos en el extranjero. Punto. Sí, sí. ¿Me entendieron? Entonces, si vamos a ponernos a discutir entre unos padres haitianos que son los que tienen la dirección de un hijo neonato, y lo que es un accidente, que es donde tú naces, porque lo verdadero, o sea, lo más importante en una persona, ¿quiénes son sus padres? Después que te dicen quiénes son tus padres, entonces te interesa dónde yo nací. O sea, lo que más lo que une a una persona es lo que es el jus sanguinis. El jus solis es un accidente. Usted pudo haber nacido en Pekín, China, o usted pudo haber nacido en París, Francia, pero lo que es verdadero es que usted es hijo de su papá y su mamá, de su padre y su madre. Entonces, si tú pones a competir ambas constituciones en lo que se refiere el derecho a la sangre, que lo defiende celosamente la Constitución de Haití de 1983 y la Constitución dominicana, que para no dejar apátrida a una persona dice que los que nacen aquí van a ser dominicanos, con la excepción que ya establecí, ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo que gana, por así decirlo, la partida, la Constitución haitiana. ¿En qué sentido? Del derecho a la sangre que ellos tienen establecido. Sí. Por ello, la señora de Guispier nunca fue dominicana. O sea, no quiere decir que le quitaron la nacionalidad. Es que desde que ella nació, su Constitución la protegía. La verdad es que no tenemos la culpa de que la Constitución haitiana diga eso. No, y no es la culpa. Es que Haití debería estar furioso reclamando un nacional. O sea, tú no niegas a un hijo. Si tú dices que van a ser hijos tuyos, que van a ser nacionales tuyos, tal condición de persona, yo estaría peleando a un súbdito de mi nación, del Estado dominicano. ¿Me entiendes? Entonces, es como una contradicción. Lo que deberían estar peleando los haitianos es que esa señora no es dominicana, que esa señora es haitiana desde que nació. Ok, Manuel Ramón. Queda bien establecido por el derecho constitucional. Yo estoy 100% de acuerdo con esto que tú has explicado, además de que considero que República Dominicana le es muy cuesta arriba, pues darle ciudadanía a todas estas personas que nacieron aquí de padres indocumentados. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la gente que tienen aquí 20 años? Vamos a decir que también su papá estuvo en esa condición. ¿Se les va a deportar o se les va a dar un carné para trabajar aquí? Desde el inicio del conflicto se dijo inmediatamente que se iban inclusive a facilitar los procesos de naturalización. Eso es muy importante. De que sean dominicanos. Es que inclusive la legislación dominicana establece las formas de cómo usted hacerse dominicano de manera regular. Pero mi pregunta es, ¿entonces a todos se le va a dar la nacionalidad dominicana? Porque también eso no es delicado. Fíjate, Yo creo que debe haber... No necesariamente. Los que llenen los requisitos, ahora, yo entiendo que no se le van a poner unos requisitos inalcanzables, sino lo lógico y lo justo. Y dependiendo del tiempo que tenga esa persona. Y yo soy muy pro la idea de que en casos específicos, no es que se tengan excepciones enojosas para con el resto de las personas,
Pero hay casos y hay casos. Sí, yo creo que hay que estudiar. Habría que atenderlo de manera específica. Bueno, antes de terminar este programa, nos vamos a la pausa y quisiera hablar un poco del MAD, de este movimiento que tú presides y cuáles son los objetivos que persigue y qué podemos esperar, y nosotros como ciudadanos, cómo pudiéramos conocer lo que ustedes quieren hacer y cuáles son los puntos de desarrollo en nuestro país que ustedes están enfocando. Y como siempre le he dicho a usted que está mirando la televisión, haga algo por su comunidad, por su pueblo, por su vecindario, por su país, que lo está haciendo por usted mismo y por su familia. Volvemos. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura, si es de Popular, mi tarjeta está más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine, yo pago feliz. Por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, swing. Farmacias, swing. Colmados, swing. Y pasa. Swing, swing, swing. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En WIN Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en internet, televisión y telefonía. Porque en WIN Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. WIN Telecom. Siente tu libertad. Raya y gana con los nuevos rayaditos de Leisa. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 1.200.000 pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, dominó, ruleta y mina de oro. Leisa, tu única loto. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS PALI. Protege tu salud. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado.
Bueno, nos quedan 3 minutos para otro programa. Vamos a dejar la secuencia histórica, social y política de lo que fue el desarrollo de estas dos naciones, República Dominicana y Haití, y lo que somos hoy, que es producto de esta historia. Queremos hablar en estos 3 minutos del Movimiento de Acción Trinitaria MAT, como tengo aquí en este brochure que nos trae Manuel Ramón. Manuel Ramón, ¿qué te incentiva a formar este movimiento? ¿Qué ustedes persiguen y cómo cualquier amigo que quiera colaborar con ustedes puede hacerlo? Pues muchas gracias, Mónica. De nuevo, el Movimiento de Acción Trinitaria nace de la inquietud de una playa de, porque así tengo que decirlo, de todas las personas que nos acompañan en este maravilloso proyecto, de terminar con una historia. O sea, es el cambio de los tiempos. Ya está bueno, como decía en una parte del programa, de seguir con el discurso de que somos pobres. No hay necesidad. Con una localización como la que nosotros tenemos, con las oportunidades económicas que nos presenta el entorno, yo creo que es hasta indignante el atraso de agenda económica que lleva la nación dominicana. Definitivamente que eso hay que adelantarlo. Pero no solamente en lo económico, en lo social, en lo político. O sea, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI nos enrostran en la cara los más deleznables hechos de corrupción administrativa? Y simplemente no pasa nada. Yo recuerdo para el año 2008, cuando comenzaban las discusiones de la reforma constitucional que terminó con nuestra actual constitución del 26 de enero del 2010, que yo llegué a redactar una serie de artículos. Y bueno, de hecho presenté ante la Asamblea Nacional un proyecto de constitución que se fue recibido y algunos artículos. Me acuerdo, lo presentaste aquí. Sí, yo recuerdo que tú diste mucho apoyo, sí. Y lo presentamos por aquí también. Sí. Y se decía desde ese momento que habían algunos artículos y capítulos de esa constitución que definitivamente ayudaban, por así decirlo, o patrocinaban el hecho de la impunidad. O sea, esa impunidad que nosotros, de la que ahora nos estamos quejando, terrible, de que aparecen expedientes completos y ustedes ven que las autoridades se cruzan de brazos. Y no solamente con los políticos, también, por ejemplo, mira este crimen de la ingeniera. Sí, Hungría. De la arquitecta, que no, ella está viva, pero le ha fracasado la vida, y como estos malhechores están sueltos. Sí, porque es que la corrupción es en todos los niveles, no solamente el gobierno central. Tenemos corrupción en el Ministerio Público, tenemos corrupción en la justicia. Entonces, para nadie es un secreto de que ya hay que ir terminando. Bueno, Ramón, danos los teléfonos de dónde llamar el que quiera colaborar con este movimiento patriótico, MAT. ¿Dónde puede comunicarse? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede hasta opinar? Claro. Tenemos las oficinas en la Rafael Augusto Sánchez, número 92, en el Evaristo Morales. Y el teléfono, el 809-567-3612. Eso es muy importante. Hay una condición sine qua non para formar parte de este movimiento. Usted tiene que ser serio y honesto. Única. Tú tienes una posición ideal, ¿consideras tú que podría ser idealista pensar que a estas alturas de la vida política y social de nuestro país tú vas a tener éxito en este movimiento, o por el contrario tú crees que es un deber y que el momento es el que lo está demandando? Yo creo que vamos a tener todo el éxito del mundo, porque la seriedad, la honestidad, la laboriosidad es una demanda nacional. Lo que pasa es que la gente definitivamente tiene miedo. Muchas personas me lo dicen, bueno, que si después las retaliaciones. Nosotros en el Movimiento de Acción Trinitaria, la honestidad y la seriedad la vamos a poner en primera plana. Ojalá que así vamos sea, vamos a hacer Ramón. Que participar en este tipo de movimiento sea un orgullo familiar
y nacional. Yo se los aseguro. Bueno, yo te felicito por la valentía y la decisión, porque no es fácil ni en tiempo ni en esfuerzo dedicarte pues a esto. Yo te auguro mucho éxito y los invito a ustedes, amigos, a que los que quieran colaborar con este movimiento que nace en este último año, ¿verdad? Pues nos sumemos, no le digo que ni siquiera sea este, pero sí que nos sumemos, que nos congreguemos, porque es la única forma de que nuestra voz sea oída. A ti, Manuel Ramón, te felicito. Siempre has sido un asiduo invitado a este programa y la verdad que todos nos hemos deleitado con tus explicaciones claras y concisas, siempre de manera que usted puede entenderlo. Tú eres uno de nuestros invitados que usted, amigo televidente, ha aprendido a conocer mejor por medio de estas exposiciones de Manuel Ramón, este mundo mágico y complejo que nos ha tocado vivir. Recuerde que puede volver a ver este programa el miércoles a las 4 de la tarde en el canal 38 de Sí TV. Hasta la próxima semana. We'll be right back.